saboteando a nuestro gobierno y siguen saboteando el aeropuerto Felipe Ángeles. Yo tomé el vuelo, salía de México a Monterrey a las 10 de la noche. Pinche vuelo salió a las 11 de la noche. Llegamos casi una y media al hotel, a Monterrey. Y hoy pues salimos temprano para acá, salimos a muy buena hora. Yo no sé cómo le hace el compañero presidente, cabrón. Tengo un compañero que dice, suena el despertador y lo primero que pienso es, ¿qué voy a hacer hoy por Oaxaca? Yo le digo, pues yo suena el despertador y lo primero que pienso es otro ratito, cabrón. O sea, no me quiero levantar. Hoy en la mañana, imagínense, una y media más menos, estábamos en el hotel. Hoy paramos muy temprano para salir. Hicimos una escala ahí en El Pariente, no sé si lo conocen, ¿no? Bueno, que come, se desayuna bien. Y íbamos llegando sin parar, nomás esa escala para desayunar, porque si no, está cabrón. Entonces, les agradezco mucho su paciencia, les agradezco muchísimo el cariño con que me reciben, de verdad. No, como dice el compañero presidente, amor con amor se paga. Yo le agradezco mucho. Le agradezco mucho al compañero Gámez, que desde hace tiempo, ya se me movió el cabrón aquí, acá está, que desde hace tiempo habíamos acordado desde hace 5 meses y luego justo por los vuelos de Aeroméxico íbamos a venir en enero y dejaron, tienen un desmadre aquí, qué difícil, qué maltrato a Tamaulipas con los vuelos, qué maltrato. Entonces, pues hay que irlo componiendo. Hay que irlo componiendo, porque hay que recordar, porque la gente piensa, una parte nos toca a nosotros, una parte, pero mucho también le toca al pueblo, porque luego yo voy a los lugares y me dicen, es que aquí el alcalde, la alcaldesa, hace mal las cosas, que la chingada, les digo, pues ¿quién tiene que poner orden? Pues el pueblo, porque es la hora del pueblo, es la hora de la gente. Es la hora de alzar la voz, es la hora de ejercer los derechos. Yo estoy recorriendo el país pidiendo a compañeras, compañeros que vayamos más allá del PT, no por otra cosa, sino porque aquí me veo una compañera con su gorrita morena. Claro, claro, aquí somos un solo movimiento. Yo sigo insistiendo, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento Morena, PT, Verde, unidos. Y quien se quiera sumar, o abiertos. Miren, la gente me reclama diversas, no me reclama, porque a mí no me reclama, me comparte su malestar sobre diversas cosas. Y una de ellas dicen, es que aquí le abrieron la puerta a los priistas y a los panistas. Pues, ¿con quién vamos a hacer las cosas si no es con todo el pueblo? Así es. Vengan de donde vengan. Estamos para sumar. Hay que sumar. Hay que sumar, efectivamente. Sumar, sumar. Eso no quiere decir. Claro, nos reservamos el derecho de admisión, claro. Si el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, dice yo, no, saque perro, aquí no cabe, si no lo queremos. Pero abajo, en el pueblo, prácticamente todo mundo puede sumarse, prácticamente todo mundo tiene derecho a rectificar, y eso no quiere decir que no estemos claros de que hay oportunismo, pues también eso es cierto, pero a ver, díganme que en el PT todos son puros castos y virginales, que no hay una que otra culebra por ahí, casi, casi. Díganme que en Morena todos son a toda madre, que no hay. En todos lados, es más, ¿a poco en su familia no tienen alguna culebra? Yo tengo una ex hermana, todos tenemos. Entonces, la política tiene una gran virtud, que saquemos lo mejor de la gente, que logremos que la gente dé lo más valioso que tiene, de entrar su tiempo. Agradezco mucho que esta mañana de sábado aquí nos acompañen. Y con el ejemplo, fíjense cómo es de hipócrita la oposición. Vamos, decían, el INE no se toca, como si quisiéramos hacer algo al pinche INE.
Lo único que queremos es que respeten la ley. La Constitución dice que no deben ganar más que el presidente. Y el Vinci Lorenzo Córdoba, que ayer se fue adelantito del rancho del compañero presidente, adelantito, junto con su monaguillo Ciro Murayama, decía Ciro Murayama, qué triste. Y yo le decía, qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Les digo, la golondrina es el pinche Edmundo Jacobo, que ya se fue también, ya renunció. Primero un juez Culebra lo restablece, el tribunal electoral también. Los angelitos ganaban 300 mil pesos mensuales, más o menos lo que ustedes un fin de semana. Cabrones. Y que cobraran mucho, pero que hicieran bien. Pero ni chambones son. Son traidores al pueblo. Vividores del pueblo. Como se los dije hace muchos años, 14 años, a los panistas y a los priistas, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Porque tampoco nos molestaría que cobraran mucho si sirvieran a la patria. Pero a pesar de ellos, a pesar de ellos, logramos que el compañero presidente esté en el lugar que está gracias al respaldo de la gente, no gracias a ellos. ¿Quién pone las casillas? ¿Quién recibe los votos? ¿Quién cuenta los votos? ¿Quién está hasta la madrugada del día siguiente? El pueblo. El pueblo hace todo. El pueblo hace todo, no solo el día de la elección. Estos edificios, esta plaza, todo, la ropa, el sonido, todo lo hace el pueblo. Las mujeres y los hombres que con su trabajo construyen la riqueza de este país. Y miren, hace la legislatura pasada elegimos 4 consejeros. Dicen que queremos controlar el INE, son 11. La legislatura pasada teníamos 2/3, los 4 pudieron haber sido gente de nuestro movimiento. Y ahí andan los compañeros de ingenuos, la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad. Culebras, los 4 que llegaron. Culebras. Y ahora se eligen otros 4, no teníamos 2/3. Y la oposición quería sus cuotas y sus cuates. Y dijimos, no, que se haga la pinche tómbola, ¿no? Se hizo la tómbola en la madrugada de ayer. Es que es tan intenso de repente el tiempo que se me olvida. Apenas en la madrugada de ayer. Ayer llegué a las 3 de la mañana a la casa. Y no por andar de farra, sino por la pinche tómbola. Y todo el mundo vio cómo secretarias de los diferentes partidos sacaran el sobre, se lo entregaron a Krill, él leyó el nombre. Pues no, los pinches paneaguados culebras ya están impugnando a 2, porque no salió sorteado el que ellos querían. Querían su cuota, querían su Lorenzo Córdoba otra vez. Tengan su Lorenzo. Nada, nada. No, nosotros no queremos nadie que nos ayude desde el órgano electoral. Lo único que queremos es que respeten la ley, que respeten el voto de la gente. Es lo único que queremos, y hemos luchado por décadas contra el fraude electoral. Ya parece que vamos a querer quien nos haga ayuditas. Nosotros tenemos a los 2 líderes más importantes del país. Compañero presidente, ya dije, no sé cómo le hace el cabrón, a las 6 de la mañana ya está en su oficina, a las 7 dando la mañanera todos los días. Ahorita anda, ayer andaba en Chihuahua y anda como tronco chillador por todos lados. No para. Yo les digo que me imagino que en las noches cumple sus obligaciones fiscales en Palacio Nacional. No sé cómo le hace. Ah, cabrón. Y dicen que no trabaja. Dicen que está enfermo. Fíjense la madrugada de ayer que íbamos a votar, que íbamos a hacer el sorteo. ¿No andaba el rumor de que le había dado 2 infartos y que ya estaba en el hospital militar? Quisieran, los miserables, eso quisieran. Pero les digo, no soy adivino. Compañero presidente, terminará su mandato el último segundo del último día de octubre de 2024.
que una persona del movimiento tomará protesta como presidente de la República, porque les vamos a seguir ganando. Porque tenemos a los dos líderes más importantes, el compañero presidente, que es un gigante, que es un chingón, que es un hombre excepcional, un patriota. Qué bonito el 18 de marzo que dijo: no somos un protectorado, no somos una colonia, somos una nación independiente y soberana. ¿Hace cuánto que un presidente no defendía a la patria con esa firmeza? Grande el compañero presidente, pero con todo respeto, con todo cariño, con toda admiración al compañero presidente. El líder más importante no es él. El líder más importante es el pueblo de México, organizado, en pie de lucha, consciente, politizado, empujando el proceso de transformación, y por eso no nos van a ganar. Ahora, nosotros debemos cuidar la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento. Quieren que nos peleemos, pero no nos vamos a pelear. Miren, antes de comentar el tema del 2024, yo lamento profundamente lo que pasó con los hermanos migrantes en Ciudad Juárez. Es terrible. Esa tragedia debe abrir nuestra conciencia. Bueno, hoy en la mañana vengo regresando llamadas. Ha sido una semana muy fuerte para mí, muy fuerte. Ya les platicaré en otro momento por qué. De trabajo, de intensidad, muy difícil en algunos días. Y no había regresado llamadas desde el martes. Ya ven que doy mi número, aquí lo voy a dar. Y luego la gente no cree que es mi número y nomás me habla para ver si es mi número. Yo les digo, pues ni modo que te haya dado el teléfono del vecino, cabrón, pues claro que es mi número. Y y me habla un migrante, imagínense, un compañero que vive en Estados Unidos, que me dice que hay que cerrar la frontera con Guatemala. No cerrar, sino que hay que ser más duro. Le digo, cabrón, estás viendo lo que acaba de pasar. Pero él, tú estás allá. Hiciste el mismo camino por necesidad. ¿Cómo vas a ser insensible a que la gente que migra lo que está buscando es empleo, lo que está buscando es una oportunidad, tiene el vicio pequeño burgués de comer tres veces al día y quiere comer tres veces al día? Es terrible lo que pasó en Ciudad Juárez. No debe volver a pasar nunca más en el país. A los migrantes, como a todo el pueblo de México, se le debe tratar con respeto a su dignidad de seres humanos. Yo voy a presentar una iniciativa para que tengan visa de tránsito, porque están migrantes, que nadie los toque, que pueden usar el transporte público, que no tienen que jugarse la vida en los trenes. Porque fíjense, terrible la tragedia de Juárez, pero se les olvida a los hipócritas del PRI, el PAN, San Fernando. Hoy voy a estar ahí en la noche. Hipócritas, se pusieron a contar los mamones. Pero lo del ABC, 49 niños quemados vivos. Ahí está la señora diputada Zavala, tan tranquila, desvergonzados que son. Ah, pero si les digo algo, violencia política de género. No, no, de verdad, lo de San Fernando, terrible. Terrible, les vale más, son unos hipócritas. Ahora resulta que les preocupan los migrantes, que son unos racistas, unos clasistas, unos miserables. Pero el pueblo está cada vez más claro. Así es que vamos al plan C. Todos a votar por el movimiento, por Morena, por el PT, por el Verde, por los tres, por cualquiera de los tres. Para que no vuelva nunca más. Ahora, yo ya dije que quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Tú debes ser. Y se andaban burlando. Me andaban malmoreando. Voy a los lugares, a las plazas públicas, y ponían unas carpitas de esta. Aquí ni carpita les pusieron, está bravo el calor. Y se burlaban, decían, ay sí, de carpita en carpita piensa que va a ganar, y yo les digo, de carpita en carpita me los voy a chingar.
porque voy a los pueblos. A ver, ¿quién de mis compañeros, compañeras, va a ir a San Fernando? ¿Qué chingados van a ir? ¿A dónde vamos después de este? A Padilla. ¿Quién va a ir a Padilla? ¿Qué chingados van a ir? ¿Y Jiménez? ¿Qué chingados van a ir a Jiménez? No, hombre. ¿Y van a ir? No van a ir. Yo voy a todos, ahorita a las 2 de la tarde. Voy a todos lados. Y me dicen, no, no vayas a las poblaciones pequeñas, no, no vayas a tal. Bueno, a San Fernando, no vayas, cabrón. ¿No? Ahí voy. A todos lados. Me dicen, ten cuidado, pues ya sé que son culebras. Ya lo sé. Pero no voy a andar de cobarde. Hay que ir a reunirnos con el pueblo. Y ahí vamos, muy bien abajo, ahorita en el pariente. Como 12 fotos me pidieron ahí la gente del lugar. Y, o más quizás. Y siempre hay algún derechoso rabioso. Ay, no sé cómo se piden fotos. No van a ir un tío a pedirte una foto a ti, güey. Muy bien, la verdad es que yo estoy muy contento. Ahí vamos avanzando. Pero fíjense, universidades públicas hacen una consulta. Participan 50,000 jóvenes y no me ponen en la consulta. No la chingan, y son jóvenes. No la chingan. Pero aunque no quieran, existo. Y aunque no quieran, les voy a ganar en su momento. Ahí va. Yo quiero pedirles. Quiero pedirles que nos ayuden. El 30 de abril. Aquí en la plaza pública, que pongan una lona grande, creo que mide 2 metros y medio de ancho. Fíjense. Yo unitario. La foto de Marcelo. La foto mía, porque es por orden alfabético de apellido. Yo soy, la gente piensa que es Noroña el paterno, y es el, yo soy Fernández Noroña, entonces segundo lugar Fernández, luego Adán Augusto, luego Monreal y luego Claudia. Ponen sus fotos. Es el mejor de todas las corcholatas. Y ponen, yo soy un hombre libre. Y ponen la abajo papel cuadriculado e invitan a la gente a votar libremente. Ahí ponen palomita por quien votan y en la noche nos hablan para dar a conocer el resultado, lo suben a la red y en la noche nos hablan para darnos a conocer el resultado. Nos pueden ayudar aquí a hacer la consulta, el sondeo callejero en Ciudad Victoria. Nosotros queremos que por lo menos en las 31 capitales del país y en la de 31 capitales de los estados y la capital del país se haga este sondeo. Si pueden ir a más, si puede, eso, si pueden ir a todos los municipios, mejor. Mejor. Por eso, a ver, no. O sea, a ver, si nos atenemos al partido, ya valió mal. Pero además, no es una tarea de ningún partido, es una tarea del pueblo. No, porque si ponemos, a ver, el día de la consulta, banderas del PT, pues va a decir la gente, no, eso es del PT. Si ponemos de Morena, va a decir que es de Morena. Si ponemos del Verde, si ponemos de los tres, no. Que la gente, no, todos, no. A ver, sin los votos del Verde, no hubiéramos podido aprobar la legislatura pasada en la pensión de adultos mayores. Será el sereno, sin los votos del Verde no hubiéramos podido aprobar la reforma, sin los votos del Verde no hubiéramos podido aprobar la reforma constitucional. No es correcto aceptar la ayuda de alguien y luego, sáquese perro. No, a ver, no es correcto. A ver, yo tengo un auto atascado en el lodo y no lo puedo sacar. Y pasa un hombre o una mujer de dudosa reputación y me dice, ¿te ayudo? No, ni madre, no toques mi carro, no. ¿Cómo chingados? No, ven, empújale. Y luego si lo saca conmigo de lodo, no toques mi carro, porque tú eres quién sabe qué cosa.
No, esas son chingaderas. Eso es ser malagradecido. Eso es no reconocer quién te está ayudando en un momento dado. A ver, ya sé, el verde, su amor es sincero. Va a estar con nosotros mientras estemos en el gobierno y cuando ya no estemos, ya no. Bueno, su amor es sincero. Sabemos hasta dónde contamos con ellos. Hay compañeros que dicen que se la juegan y a la primera te dejan en la estocada. Compañeros. A ver, Rosario Robles era de izquierda de toda la vida. A ver, defiéndanla. A ver, critican a Monreal. Y sin Monreal no habrían salido las reformas en el Senado. Ha hecho su tarea. Que se haya equivocado. Que la gente no le tenga confianza. Que haga pendejadas, eso es otra cosa. ¿Cómo lo paga? Pues que la gente no lo está apoyando en su aspiración. Ya, punto. No hay que... Miren, ¿quién da los certificados de buena conducta en el movimiento? ¿Quién? Nadie, ¿por qué? Muchas gracias, porque no tenemos... Hay que abrirnos, sin ingenuidad. Miren, yo les decía, a estas alturas ya no, pero en la campaña de 2018 yo les decía, ¿saben quién es Jesús Ortega? De los chuchos, de los sepultureros, del PRD. Y yo les decía, si Jesús Ortega en 2018 me dijera que se viene acá a ayudarnos, yo le diría que sí, 2018. La gente brincaba hasta el... ¡No! A ver, sin ingenuidad. Si Jesús Ortega dice, viene, ándale. Si Jesús Ortega me dice, te cuido la espalda, no, cabrón, yo me la cuido, vete adelante. ¿Me explico? De eso se trata. De eso se trata, no se trata de ser ingenuos, no se trata de poner la otra mejilla. No estamos hablando de eso. Pero todo el que quiera ayudar, todo el que quiera luchar, tiene un lugar en nuestro movimiento. Pueden rectificar, inclusive. Entonces, no seamos sectarios, y no seamos ingenuos. Hay que... Miren, yo creo que vamos muy bien. Yo creo que vamos muy bien. Y en lo personal creo que voy muy, muy bien. No me querían meter a las encuestas, ya me reconocen en tercer lugar. Empatado con Marcelo, a punto de rebasar. Ahí vamos. Y yo no traigo... Y otra cosita, ahí vamos. Y la verdad es que no ha sido fácil, porque no traemos... Yo les doy mi número telefónico, y luego me habla la gente y me dice, ¿cómo va? Y yo me hago bien, güey, ¿cómo va? ¿Cómo va quién? No, la campaña va muy bien. No, pero ¿cómo está? Está toda madre. No, pero pues, lo que quiere es salario, ¿no? Y ya que me hago loco un rato, y luego le digo, a ver, ¿qué quieres, cabrón, si hay sueldo? Sí. No, cabrón, yo te voy a dar un diplomota que diga que te quiero un chingo, pero no tengo ni un que hago, ¿no? Bueno, pero yo quiero ser alcalde de Victoria, chingón, bien por ti, voy a convencer a la gente, porque yo no voy a imponer a nadie, el pueblo va a decidir. Pero a ver, una consulta, no se vale inducir el voto. Alcen la mano los que estén de acuerdo que el compañero presidente decida quién sea su sucesor. Alcen la mano los que crean que debe ser el pueblo el que decida quién debe ser. Y miren, muchas gracias, ahorita nos lo compartes. Y fíjense, a mí me dicen compañeros, compañeras, estás haciendo al pendejo, Noroña. El presidente va a decidir. ¿Ah, sí? ¿Somos el PRI? ¿Vamos a acabar en lo mismo? ¿Vamos a reproducir lo que combatimos por tanto tiempo? No, el propio compañero presidente ha dicho que el pueblo va a decidir. Pero la cúpula, les digo yo, la cúpula es hacer el amor. La cúpula, andan con todo para imponer una candidatura. Con todo. Bueno, pues el pueblo va a decidir. Si el pueblo se aguanta que le impongan, pues así va a ser. El
Pero si el pueblo decide otra candidatura, el pueblo determinará. Yo voy a respetar la decisión del pueblo. Ya dije que si participaré en la encuesta y que si no me favorece, yo voy a reconocer. Y ya he dicho que, fíjense, Marcelo dice, piso parejo. Ya quisiera yo una cancillería para un domingo en la mañana, cabrón. ¿No? Traen todo su aparatazo. Yo solo pido una cosa que no creo que sea mucho pedir. Que si gano, respeten. Punto. De que vamos a ganar, vamos. Así que, ahí vamos. Ahí vamos. Y les pido, compañeras, compañeros, que avancemos en acabar con el racismo y con el clasismo. Es infame que en pleno siglo XXI haya gente que piense que vale más por su color de piel. Nadie vale más por su color de piel. Todas y todos valemos lo mismo. ¿A poco cuando llega a votar un moreno, una morena, le dicen, vales medio voto, espérate que llegue otro moreno, otra morena? No. Igual. No, igual, no, ni más ni menos. 96% de la gente somos morenas, somos morenos. No me refiero al partido ni al movimiento. Allá vamos, pero no. Al color de piel. Y todavía hay quien te dice, pero yo soy moreno claro, por eso, mamón, eres moreno. ¿Qué importa si eres más claro o menos claro? Todas y todos valemos lo mismo. Todas y todos debemos ser respetados en nuestra dignidad como seres humanos. Tampoco vale más la gente por su dinero. La mujer más pobre de Victoria, un voto. El hombre más pobre, un voto. Carlos Slim tiene 95 mil millones de dólares, un voto. Compañero presidente, que es un gigante, un voto. No somos el PRI, valemos lo mismo. Así es que, como dijimos en el Zócalo el 18, no al racismo, no al clasismo. Y ayer en la Cámara se votó una ley 3 de 3. Yo les dije que no estaba de acuerdo. Son muy hipócritas. Aún compañeros, compañeras, muy hipócritas. Porque aprueban leyes según para proteger a las mujeres. Y yo pregunto, ¿qué ha cambiado de la violencia que hay en contra de las mujeres con esas leyes? Con la que aprobaron ayer, inclusive, no va a cambiar nada. Sigue la violencia contra las mujeres, la discriminación, el abuso, el atropello, el maltrato. El que se les acose sexualmente, se les abuse sexualmente, se les viole sexualmente, se les mate por ser mujeres. Eso tenemos que acabar con eso, compañeras y compañeros. Soy el único que en las plazas públicas sostengo que se debe respetar el derecho de las mujeres a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo, el único. Y me andan acusando de misógino, me andan como discuto fuerte, nomás les dices cualquier cosa a las compañeras que somos pares. Violencia política de género, hipócritas, hipócritas. Claro, somos pares. Pero, miren, compañeros varones, ¿quién de nosotros hoy en la mañana cuando nos vestimos nos preocupamos de cómo íbamos a salir vestidos para que una mujer no nos fuera a acosar, para que una mujer no nos quisiera abusar sexualmente, que una mujer no os quisiera violar sexualmente? Ahorita que está haciendo ya un chingo de calor, si un varón se quita la camisa, se quita la camiseta, ninguna mujer le va a decir, chiquitito, andas buscando pleito y lo vas a lograr. Nadie te va a molestar. O, a ver, alce la mano el compañero que haya sido abusado, agredido sexualmente por una mujer. Nadie. Alce la mano la compañera que nunca haya sufrido una agresión sexual. Todas, todo el tiempo. ¿Se dan cuenta, compañeros? Si una mujer, dicen, me provocó. Si una mujer sale desnuda a la calle, nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere. Es una relación de mutuo consentimiento.
Fíjense. Compañero anda convenciendo a la mujer, ¿no? De que tengan relación sexual. La convence. La embaraza. Se embarazó. Milagro, la virgen solita, cabrón. Y se va la chingada. ¿No? A uno, como varón, no nos pueden obligar a ser padres. No hay manera. Lo más que pueden sacar es la pensión, y si eres culebra, ni eso. Bueno. Y a las mujeres a fuerza tienen que parir, ¿no? Ellas, además de que tienen derecho a su libre sexualidad, igual que los hombres quieren darle gusto al gusto, ni modo que no es un regalo maravilloso la vida, la sexualidad. Además tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Cómo? ¿Así? Me dice algún compañero, no estoy de acuerdo. Pues está muy bien si no estás de acuerdo, compañero, es muy simple. Si no estás de acuerdo, no embaraces a nadie y asunto solucionado. En mí que es el tilín, si es muy radical, hágase la vasectomía y asunto solucionado. Porque un hombre puede embarazar a 365 mujeres diferentes, una cada día del año o más. Hay quien dice que hasta 7 al día, yo no conozco a nadie, pero si conocen a alguien así, no lo dejen ir, es un fenómeno de la naturaleza. Y una mujer se puede embarazar solo una vez al año, una vez al año, y la mujer es la que queda con la responsabilidad. Todos estamos por la vida, pero la mujer tiene el derecho a decidir si quiere o no ser madre, porque a veces ni es mujer y las fuerzan a parir. A veces son niñas de 11, de 12, de 13, de 14 años, jovencitas de 15, 16, 17. Entonces, yo les decía ayer a los hipócritas de la derecha, sí, están muy la 3 de 3 y cuándo van a poner en la ley que la mujer decida sobre su cuerpo. Aquí en Victoria y en todo Tamaulipas las mujeres interrumpen el embarazo con o sin nuestro consentimiento y ponen en riesgo la salud, la libertad y la vida, y eso no puede seguir sucediendo. Se debe respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Y si una mujer no quiere interrumpir, no lo interrumpe. A nadie van a forzar. Pero nosotros tenemos que generar las condiciones que los hijos, las hijas sean deseados, sean amados, sean esperados. Seríamos un mejor mundo en vez de que obliguen a la gente, a las mujeres, a parir en contra de su voluntad. Entonces, hay quien me dice, Gerardo, ¿para qué tocas esos temas? Tema muy delicado, el pueblo es muy conservador. Pues que se le quite lo conservador. Hay que lograr plena igualdad entre mujeres y hombres. Y a pesar de esto que digo, ya me amenazaron ayer en la Cámara que van sobre mí a acusarme de violencia política de género y que me van a sacar de la carrera hacia la presidencia en 2024. No saben qué preocupados me tienen los mamones. O sea, aunque el pueblo me respalde, me hacen lo que el viento a Juárez. Así que Yo voy a seguir recorriendo el país, voy a seguir convocando a la unidad, voy a seguir convocando a la lucha, a respaldar a mi compañero presidente, a respaldar a nuestro movimiento. Y hay que, miren, ya voy a terminar, pero hay que ser muy cuidadoso de nuestras palabras. Nos hemos acostumbrado a decir traidor con mucha facilidad. Con mucha facilidad, y es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Hay que usarla solo cuando efectivamente proceda. Si tenemos, miren, yo les quiero pedir a quienes simpatizan conmigo que no se vale intrigar contra otro compañero o compañera que aspira, que no se vale mentir, que no se vale golpear, que no se vale descalificar, se vale tener diferencias. Se vale la crítica, se vale, yo diría que sobre todo, hablar de las virtudes de la persona que estamos apoyando y no golpear con el que no simpatizamos. Ya están muy claras las trayectorias de todas y de todos, y la gente está muy politizada y muy madura y va a decidir, y yo creo que va a decidir bien, porque está claro que se necesita una persona solo que continúe, sino que profundice la cuarta transformación. Miren, yo les decía ayer a las compañeras, compañeros, compañeras, le están dando una herramienta
para que nos golpeen la derecha? ¿Quién va a decidir si alguien tiene derecho a participar? El Poder Judicial. Y te quitan los derechos de por vida, igual si tocas a una mujer, no debes tocar, pero si la tocas, se acabaron los derechos de por vida. Igual que si la matas, igual que si no das la pensión, cada cosa debe ser proporcional a la gravedad de lo que hiciste. No debes poner la misma pena, pero además se supone que todo proceso de sanción también incluye la rehabilitación. Ya pagaste tu delito, regresas a tener tus derechos. Ah, pues aquí no, es de por vida que pierdes tus derechos. Pues tampoco es correcto. Yo por eso les decía que esperáramos a revisar esas cosas y no quisieron. Y confían en un poder judicial que liberó a Rosario Robles, que le liberó las cuentas a la señora Pereira, esposa de García Luna, unas horas después de que lo declararon culpable de crimen organizado y de narcotráfico. Le dieron amparo a Cabeza de Huevo, ampón peligrosísimo que debería estar en la cárcel. Dijeron que tenía doble fuero el pinche ladrón del exgobernador de Tamaulipas. Ese poder judicial. ¿Pero qué les digo a ustedes, al pueblo, si el pueblo no ha tenido justicia nunca? ¿Sabe que si va un juez, se lo va a chingar? ¿Sabe que manda el dinero? ¿Sabe que es corrompidísimo el Poder Judicial? ¿Cómo vamos a darles herramientas para que nos estén golpeando? Es un error, es una irresponsabilidad. Tenemos que hacer otro Poder Judicial. Otro, ese no sirve, está corrompido. Que el pueblo elija a los jueces y a las jueces, ¿por qué no? No solo al INE, no solo al tribunal, a los jueces. Gente honorable, para que haya, se imparta justicia verdaderamente. Pues, ¿cómo no? ¿O hay justicia en el país? ¿Hay justicia? No hay justicia para el pueblo. Una corrupción monstruosa. Yo por eso termino. Hay que convocar una asamblea del pueblo, donde elegidos, elegidas, hagan una profunda reforma a la Constitución de 1917 y hagan otro poder judicial. Y recuperemos puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, viento, tierra, sol, todo, y lo pongamos al servicio de nuestro pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Proyectar los derechos sociales del pueblo en el siglo XXI. Tenemos mucho por hacer, compañeras y compañeros. Ahí les va mi número, sí, ya se los iba a dar. Que ya me da miedo, cabrón, porque no solo todo mundo me habla, sino luego son, hay, de repente hay gente que sí necesita ayuda, y ya de aquí a que llego a la llamada ya andan batallando. Entonces, no me hablen para... Yo les agradezco mucho, pero no se tomen la molestia, hombre, de hablarme para saludarme. Yo se los agradezco, pero más bien si algo se atora, me avisan. Porque luego, a veces hasta me hablan para que les dé el teléfono de una dependencia. Digo, si no soy el servicio de información, ¿no? Chingue. ¿No? Pero, exacto. Ahí les va. Es el mío, no lo contesta nadie más. Si los manda buzón, yo me reporto, pues a veces estoy como ahorita en reuniones, entonces cuando puedo voy regresando las llamadas, sí me reporto, ¿sí? No me manden WhatsApp, no veo nada, no me da la vida, ni mucho menos veo videos y fotos. No van a mandar una foto de una diputada del PRI, me meta yo en problemas. 55 35 25 83 99, lo voy a repetir: 55 35 25 83 99. Miren, ya iba a terminar, pero estoy viendo a estos jovencitos bailando, y estamos en la capital. Deberían tener, oh, que la chingada, iba de nuevo. 55, no se me apeñen. 55 35 25
8399. No lo marquen ahorita, si no, ahí voy a estar de güey regresándoles la llamada. Estoy viendo a los jovencitos bailando. Nosotros tenemos que construir en todos los pueblos y comunidades del país una casa de la cultura donde vayan a bailar, vayan a tener un instrumento, haya juegos de mesa, vayan a leer, vayan a disfrutar de la vida. Tenemos que tener un centro de salud, tenemos que tener un cine. Hay población, casi el adulto mayor, hay poblaciones grandes que no hay un cine para el pueblo. El pueblo tiene derecho, no solo es trabajo, el pueblo tiene derecho al ocio, tiene derecho a la diversión, tiene derecho al entretenimiento. Entonces, yo les digo, decía Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Ver el amanecer, el atardecer, caminar, leer un libro, ir al cine, hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente. Me dicen, ¿y con quién? No, eso no lo resuelve la cuarta transformación, eso lo tiene que resolver cada quien. Pero les digo que me dan ganas de mandar a hacer una tarjeta que diga sexo para todos y para todas. Ay, cabrón, a ver quién me gana esa oferta electoral. No, tenemos seriamente, tenemos que lograr que nadie sufra por carencias económicas. ¿Cuál sería mi gran obra? Que la gente coma 3 veces al día. Que nadie pase hambre en este país. Tener comedores populares a lo largo y ancho del país. Y que yo pueda ir a cualquiera y coma bien, como la misma comida ahí que le dan a todo el mundo. El pueblo, justicia social a todos los rincones de la patria. El pueblo merece lo mejor. Y que les demos de desayunar, de comer, de almorzar a los niños, a las niñas en las escuelas públicas, a las jóvenes y a los jóvenes. No una lechita pedor, hay una galleta, no, bien, su huevito con machaca, sus frijolitos, su fruta previo, ¿no? Bien alimentados. Que, perdón, tenemos que ir... No solo tratamientos para el cáncer, sino que logremos que la gente no le dé esa chingadera. Miren, ¿ustedes le darían veneno a sus hijos, a sus hijas? Pues claro que se lo dan. Le dan la pinche Coca-Cola todos los días. Esa chingadera tiene más veneno que una víbora de cascabel. Voy a presentar una iniciativa de ley para que ya no puedan usar alta fructosa, usen azúcar, porque la alta fructosa genera obesidad mórbida, obesidad infantil, diabetes infantil, te genera adicción. Todos los refrescos, los jugos, los alimentos procesados, todos tienen alta fructosa, es dañina a la salud del pueblo. Que generemos espacios donde hagan ejercicio, donde bailen. Si la gente está en buena condición, pues más difícil que se enferme. Pero si seguimos con los alimentos chatarra a los que accede la mayoría de la población, pues cada vez va a haber más cáncer, más diabetes, más obesidad, más problemas. No va a haber ningún sistema de salud que pueda enfrentar un problema de ese tipo si seguimos maltratando a la población con mala alimentación. Entonces eso lo vamos a hacer, y vamos a hacer que las mujeres embarazadas tengan una alimentación especial, bien alimentadas, para cuando nazca la bebé o el bebé, que esté sano. Primero bien alimentados, ¿para qué chingados queremos medicamentos si lo que queremos es que el pueblo esté sano? Ya quien lo necesite, que lo haya. Pero ¿cómo? A ver... Antes de que hubiera toda la pinche industria farmacéutica, ¿necesitaba la humanidad medicamentos? No necesitaba esas chingaderas, hombre. Por eso. Pero hay que... A ver, si tomas Coca-Cola todos los pinches días, te va a dar diabetes. Por eso, esperen. Pero si tomas esa chingadera, te va a dar diabetes. Y luego los pinches medicamentos son caros. Pues mejor hagamos que no te dé... Que hagas ejercicio, que camines, que tomes agüita, ¿no? Agüita de frutas, con eso crecimos, con agüita de frutas. Ahora nadie quiere tomar agua de frutas.
¿Cuánto te tapas? Pues hazla en tu casa, cabrón. Pues que la venden, pues no te la van a regalar. Che, cabrón, debe estar como el otro día. Fui a un lugar donde comer, luego llegan unas pinches coca-colotas. No, oye, esa chingadera, hombre, que tiene más veneno que una vieja cascabel. Aquí hay de dietas y son peores, cabrones. No quiero esa chingadera. Agüita de frutas, agüita de limón. Y las compañeras, es que no nos dio tiempo. Pues pongan estos huevones a hacer el agua. Nadie se le ha caído un huevo por partir unos limones, exprimirlos, darle vuelta al azúcar. No pasa nada. ¿No? Pues sí. ¿Cómo se dice este cabrón? Dice... Este compañero dice, la venden el agua de frutas, pues hazla en tu casa, cabrón, no se te cae un huevo. Entonces, estoy muy contento de estar aquí en Victoria, muy contento. De verdad, hace tiempo que no venía a Tamaulipas. Yo quería venir desde que estaba cabeza de huevo, porque pinche cabeza de huevo. Estamos de fiesta, estamos de fiesta. Muy bien, larga vida al pueblo de Tamaulipas que mandó. Vente, vente para acá arriba. Vente para acá, cabrón. Vente para acá arriba. Es que el compañero me compuso una canción, entonces la quiere compartir. Con él vamos a cerrar. Entonces les agradezco mucho, de verdad, porque hace rato que yo debía haber venido. Iba a venir a los cierres de Américo en Nuevo Laredo y en Matamoros, en Reynosa, pero pinches vuelos no daban, mano. No, Américo es nuestro compañero, hombre, hay que ayudarlo, hay que empujar, hay que empujar. Y no hay cheque en blanco para nadie. Si no se hacen bien las cosas, hay que reclamar. No pasa nada, no pasa nada. Ahí va ahorita. Entonces, último, antes de darle el... para que cante. Último. Miren, pongan una cartulina en su casa que diga Noroña es pueblo. O el pueblo decide, Noroña es el que sigue en su puerta, en su ventana. ¿No? Y con eso nos van ayudando. Yo no tengo para bardas, ni tengo para espectaculares en la chingada. Pero si la gente nos ayuda, si la gente nos ayuda con eso, ahí vamos adelante, ¿eh? Entonces, no vamos a abrir el micrófono, perdón, les pido su comprensión, que además de que está bravo el calor, vamos a salir al siguiente evento. Compañero, me insistió mucho de la canción que había, pero ahorita, antes de que yo me vaya, la gente que me quiera comentar algo, que me quiera plantear algo, lo puede hacer. No me voy a ir sin saludar o sin la foto, sin lo que, o que me quiera comentar algo, ¿no? Pero estoy claro, antes de que termine, estoy claro, la compañera, a ver, no, está bien, a ver, la Suprema Corte de Justicia, que ya sabemos que es la Suprema Corte de Injusticia, dijo que las sumas eran legales, y con eso jodieron a los pensionados, porque eran salarios mínimos y en UMAS le dan menos. Eso, no, ya dijo la Corte que sí es legal. Ya dijo la Corte que sí es constitucional, y lo que diga la Corte, pues eso es, la gente no entiende que es, pues a ellos no se los aplican porque ellos ganan 600,000 pesos mensuales. Y, bueno, para allá voy, chingado, tengan paciencia, pues si les estoy explicando. A ver, cuando el Tribunal Electoral en 2006 dijo que había ganado el comandante Borolas alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y no Andrés Manuel, que fue quien ganó, ¿qué pasó? Pues que como ese cabrón dice, haya sido, como juzgaron que él había ganado, pues él se estuvo en la presidencia, aunque fuera usurpada. Cuando un juez determina algo, se chingó el asunto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo dije hace rato, pero no me oyen, cabrones. No me oyen. Tenemos que hacer una reforma a la Constitución para regresar a los salarios mínimos, para regresar al sistema solidario de pensiones y que no estén los bancos, el dinero. Por eso, otra vez, cabrones, no me oyen. Te estoy diciendo de eso y no me oyen. Regresar al sistema solidario. Pero miren, la gente pide y no quiere problemas. La gente pide y no quiere luchar. A ver,
Vamos a poner un ejemplo hipotético, ya nos alargamos, pero ya terminamos. Llego a la presidencia y digo, el dinero de los trabajadores y trabajadoras regresa al Seguro Social y al ISSSTE para el régimen solidario. Eres. Sí. Y es como son mancos, van a decir, sí, cómo no, aquí está tu dinero. ¿No? Se van a poner bien cabrones, ¿no? Y van a decir que estamos atacando a la inversión, que estamos espantando al capital extranjero, que estamos rompiendo la ley. Que cuando el constituyente del 17 dijo el petróleo es nuestro y todo lo que está en el subsuelo es del pueblo. 27, les recuerdo que las empresas extranjeras dijeron que no se podía aplicar la ley de manera retroactiva. Y durante 21 años fue letra muerta, de 1907 hasta 1938. Tuvo que llegar el general Lázaro Cárdenas y expropiar. Y mucha gente no sabe que nos bloquearon económicamente, que nos embargaban el petróleo, nos lo robaban, para decirlo claro. Y que fue bien cabrón. Y que gracias al apoyo del pueblo, ya que el general Cárdenas tenía el corazón en su lugar, salimos adelante. Entonces la gente, tenemos que tener conciencia de que las cosas que queremos va a requerir de lucha, va a requerir de que el pueblo se ponga bien cabrón, no violento, simplemente firme. Por eso la decisión de la candidatura es muy importante. Si deciden alguien que se acomode, como dice el compañero presidente, que zigzaguee, que tenga mucho juego de cintura, pues eso va a pasar, va a tener mucho juego de cintura. Si ustedes deciden a alguien firme, ya sabemos, yo no voy a llevar al país a aguas turbulentas, ya está en aguas turbulentas. Lo que yo garantizo es que seré firme en el manejo del timón para ir a donde tenemos que llegar. ¡Bravo! Y que se venga el diluvio. Ah, claro, ¿no? Presidente, el compañero presidente, hasta el último segundo de su mandato. A mí me gusta más Obrador presidente, Noroña el siguiente. Para que no haya, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo y quiero pedirles, yo tampoco sé que haya compuesto, vamos a oírlo, compañero, que yo le agradezco mucho, con eso cerramos, venga. Bueno, primeramente quiero decirles que el correo está en la carpeta que le acabo de entregar, ahí está, aquí nomás traigo un cachito del correo del celular, ¿verdad? Bueno, primeramente quiero agradecer, pues bueno, la visita aquí a Tamaulipas. Aquí está su gente. ¿Cómo está esa gente de Tamaulipas? Eso, ánimo. Los maestros jubilados. También soy maestro jubilado. Bien, quiero comentarle antes. En el corrido, ahí va, está dedicado al pueblo, ¿sí? A nuestro presidente de la República, Obrador, Gerardo. Bueno, pero antes un mensajito. Nada más para que no le vaya a pasar esto a nuestro amigo Noroña. Cuando Obrador empezó a hacer su recorrido, éramos muy poquitos los que nos reuníamos, así con Morena, ¿sí? Hablo de Jaume Abel. Obrador presidente, Noroña presidente. Bueno, cántalo tú.